to be totally locked up by you. What a man gotta say, what a man gotta pray, to be last good night and your first good day. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally locked up by you. What a man gotta do, what a man gotta prove, to be totally locked up by you. You ain't tryna be wasting time on stupid people in cheap lines, I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar like on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do, to be totally muy buenas tardes a todos los amigos y seguidores de Peluche Televisión. Nos encontramos en el campo municipal de fútbol Nuevo Calvario, aquí en Albatera, donde esta tarde de sábado, este 5 de diciembre de 2020, vamos a retransmitirles en directo a través de nuestras redes sociales, de nuestro Facebook y de nuestro canal local, este partido de veteranos de fútbol 11. Un veterano Albatera que está preparándose todavía en esta pretemporada para que se pueda empezar, y que este partido amistoso se va a celebrar contra el Veteranos Torrevieja. Vamos a ver el estado en el que se encuentra el equipo de casa de cara a ese inicio de temporada. Recordamos que ellos juegan en la parte de la región de Murcia, por lo tanto en esa zona ha estado todo suspendido, y en esta categoría de veteranos pues están esperando a que la Federación Murciana les deje empezar a funcionar y a competir. Bueno, pues a la izquierda se ha posicionado con esas calcetas y camiseta fucsia y pantalón negro el Club de Fútbol Veteranos Albatera, y a la derecha de blanco y azul, calcetas y camiseta blanca y pantalón azul, el Veteranos de Torrevieja. Un encuentro que va a ser dirigido por José Rafael Escobar, del Colegio Alicantino, y que, como bien ha dicho el colegiado cuando hemos estado con él, pues hace mucho frío y vamos a ver si se acortan los tiempos. Pues comienza el partido, arranca este partido entre el Veteranos Albatera y el Veteranos de Torrevieja. Primera pelota para el equipo visitante. Ahí ha tocado Rubén, ha cortado la Albatera Ricky con la pelota, toca atrás Ricky para Rubio.
Subió combinando ahí con Vini. Vini al cierre a José Domingo. José Domingo ha dado por el centro para Silvino. De nuevo José Domingo. Toca en corto ahí. Tocaba en corto para Edu. No ha podido llegar a esa pelota. Por lo tanto, balón recuperado por el Torrevieja. Como vemos, todos preparados físicamente para comenzar la temporada. Hay de todo en estos equipos de veteranos. Los años no pasan en balde para nadie. Importante que no se lesione nadie, que el lunes seguramente el 100% de los que hay aquí tendrán que trabajar. Bueno, ahí ha cortado esa pelota Edu, la ha echado arriba. Vamos a recordar los jugadores que han venido de ambas escuadras a disputar este partido por parte del veterano Torrevieja. En la portería, Nahuel, Peti, Jordi, Aure, Óscar, Esteban, Dani, Samuel, Zamo, Alex, Guillermo, Mario, Juan, Mati, Rubén. Es el equipo dirigido por José Manuel Tejero desde Torrevieja. Ahí ha tocado Silvino por el centro hacia la internada de Ricky. La lleva de nuevo Silvino, la levanta por arriba buscando de nuevo a Ricky. Ha despejado en primera instancia Peti. Saca bien por banda Alex. Alex jugando ahí de tacón a Aure. De nuevo pelota para Aure. Ha cortado José Domingo. Silvino jugando en banda. Jugaba en banda con Joanain. Ahí ha fallado en ese pase José Domingo. Ahora de nuevo ha recuperado el Torrevieja. Ahí ha metido bien el pie Edu. Y por parte del veterano Salvatera, Juan Carlos en la portería, que eso sí que nos ha sorprendido. Juan, Silvino, José Pedro, Antonio, el andaluz, Joaquín, Davo, Rubio, Ricky, Andrés, Vini, Albert, Ángel, Antonio y Jonay. También estarán Edu y José Domingo. Equipo dirigido por Jesús. Ya muchas temporadas. Y en fin, lo importante es hacer deporte, disfrutarlo y sobre todo esto, que aunque sean veteranos, es competición. No hoy. Como decimos, tienen que estar jugando partidos porque se alarga el comienzo de la temporada y tienen pues que estar concretando partidos dentro y fuera. Y ha controlado con el pecho y ese remate se ha ido fuera de Samuel. Primera oportunidad para Samuel, que se queja de un agarrón por parte del jugador de la batera. No lo ha visto así el señor Escobar, que decía que el campo era muy grande. Haya cortado Silvino en el centro del rectángulo de juego. Se la queda de nuevo el Torrevieja por mediación de Esteban. Corta Silvino ahí bien colocado, mandando en el centro del campo de los veteranos del Albatera. Rubio. Este es el Rubio que dirigirá mañana el encuentro del Sporting Albatera. Que también está aquí poniendo su granito de arena como futbolista en el equipo de los veteranos. Ahí llegaba José Pedro, ha recibido una patadita por parte de Óscar. Ha pitado falta el colegiado. Bueno, pues como ya saben todos ustedes, la grada está totalmente desierta. Solamente estamos mi compañero y yo. Por lo tanto, la importancia de que ustedes sepan que este partido es en vivo y en directo. Han oído bien, en directo, a través de Peluche Televisión. Un saludo para toda esa gente de las distintas localidades donde pueden disfrutar en este momento del Deporte Rey, en la categoría de veteranos, porque en nuestra televisión todo el mundo tiene cabida, veteranos, niños, mayores, senior, baloncesto, tenis, todo. Desde aquí intentamos, en estos malos tiempos que estamos viviendo, pues hacérselo pasar a ustedes lo mejor posible a través de nuestra televisión. Ese balón se ha ido fuera, no ha podido controlarlo Steven, va a sacar Rubio de banda. Se ofrecía José Pedro, toca para Ricky. Vamos a ver ahí, 10, Óscar. Puesto el pie ahí intentando quitar esa pelota, al ver el corte de Ricky, ha sacado mal, se la queda Jonay. Vamos a ver, no ha podido ahí porque al final ha despejado Peti. Balón hacia el centro, era tocado José Domingo, intenta quedárselo José Pedro, se la hemos regalado a Samuel. Monta el contraataque, el Torrevieja, balón a banda, la carrera por banda derecha de Steven, balón al centro, balón pasado, balón arriba, ensayo de Steven. Estas vamos a ver muchas, pero la verdad es que el esfuerzo es terrible con el frío que está haciendo aquí en el Nuevo Calvario. Creo que cuando avance la tarde posiblemente firmen la paz y con un 0-0
quedará el partido resuelto. Balón hacia el centro de la defensa, donde está José Domingo en el cierre de la batería de veteranos. Ya se abre por aquí Steven. Vamos a ver si le echa la bola. La ha echado por el centro. Ese rebote ha favorecido al jugador Jonay. Ahí la ha echado a banda para que la corra Edu. Ahí va Edu, balón al centro. Ha cortado ahí Petit. Y sacan ese balón por banda. Se la va a quedar ahí a Aure, que ha evitado que saliese por el lateral. Venía desde atrás, de nuevo pelota para Aure, bien jugado por la banda por parte del Torrevieja. Este de veterano tiene poco, y aquel que va por ahí poco también. Ahí ha cortado Davo, Vini con la pelota, la toca con la izquierda para Silvino. Sube Ricky por la izquierda, balón que lo deja pasar. Lo ha dejado pasar al B. ¡Gol de Ricky! Golazo con pierna izquierda por parte del jugador de la batería veteranos. Gol, 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 gol. 1-0 en el marcador. Minuto 8 de esta primera parte. Y Ricky pone el 1-0 para la batería veteranos. Esto puede que caliente un poco más el partido, ¿no? Cuando hay goles, pues se anima a todo el mundo. Bueno, pues de momento se veía que ahí ese pase de Silvino estaba Enrique y estaba también Albert por allí solitos. Dejó Albert pasar y Ricky pim pam pum para adentro. Estamos en directo a través de Peluche Televisión en el Nuevo Calvario, ofreciendo fútbol de veteranos. La experiencia es un grado. Por el centro la juega Oscar e intentaba colarse entre varios. Rubén, de nuevo Rubén, balón largo a la entrada, gol. No, se le ha ido fuera esa pelota y se ha hecho ahí un sándwich entre tres. Parecía que era imposible pasar, parar ese, fallar ese disparo, y sin embargo se ha ido fuera. Nos hemos quedado sorprendidos. Yo creo que es un poquito de coba que han dado. Vamos a ver, lo que sí que hay que llevar cuidado, porque las caídas, pues. Pero ahí la ha tenido muy muy clara el Torrevieja para haber equilibrado el marcador en el Calvario. En este partido de veteranos entre Albatera y el Torrevieja. Ahí la corta para recuperar la Zamo. Intentando jugar Mario. La saca Mario buscando a Oscar. Y presiona a Ricky. Se le quedaba a Ricky. Ha pitado el colegiado la falta anterior que había cometido en la entrada Edu. La saca Zamo rápidamente. Rubén busca el disparo lejano. Rubén desviado a la derecha de la portería, defendida por Juan Carlos. Sacará de portería el cancerbero de esta temporada 2021, Juan Carlos. De momento 1-0 en el marcador. De Ricky. Ahí ha sacado un corto para José Domingo. Juan Carlos por el centro con José Pedro. José Pedro abre para Edu, Edu en paralelo para que la corriese Jonay, balón atrás. Ahí se han quedado en la presión, ha sacado bien hacia la derecha Nahuel, patadón largo que corta José Domingo. La torre de los veteranos en el centro de la zaga de los veteranos de la Albatera. Ahí la lleva de nuevo el Torrevieja, Zamo, balón por el centro para el Capi, para Peti, de nuevo Zamo. Esperan ahí totalmente su turno de juego. Ha cortado de nuevo José Domingo en la Albatera, esperando que ellos se acerquen. La bola toca José Domingo. José Pedro no puede y tampoco se la queda ahora Aure. Lateral para la Albatera. Estamos en vivo a través de Peluche Televisión. Estamos en directo en este sábado frío de diciembre, este 5 de diciembre. Víspera mañana de ese día de la Constitución y de ese puente para mucho, para mucha gente, puesto que el martes es festivo y mucha gente pues se habrá enganchado el fin de semana, aunque hay que llevar mucho cuidado y respetar las normas que Sanidad ha puesto. Esa dejada que ha conseguido rematar Rubén, se le ha ido un poco desviado. Vamos a ver. Va a introducir un cambio José Manuel Tejero, el míster del Torrevieja, para ir dando descanso a los jugadores. Va a salir con el dorsal número 96, Mati. Y se va al banco. Creo que ha sido Rubén el que se ha ido al banquillo.
Se reanuda el partido jugando en defensa. Viene a tocar para José Domingo. José Domingo vuelve de nuevo para Vini. Vini tiene a Dabo por delante. Prefiere jugar a banda con Rubio. Pegadito a la banda izquierda del ataque de la Albatera. Toca Ricky con Rubio de nuevo. Triangulando ahí los jugadores de la Albatera. Salen bien. Ese balón al final se ha ido fuera. Jugando muy en la línea. Pero ha estado bien esa triangulación. Un saludo para toda esa gente que se acaba de incorporar al canal local. Estamos en directo en el campo de fútbol. Ahí se queda con la pelota de nuevo Jonay. Jonay se va hacia el centro. Jonay la toca para Silvino. ¡Ay! Despejado de puños. Cuidado, ese balón todavía está dentro. Ese disparo de Silvino. Despejado de puños. Nahuel. Oportunidad de nuevo para el veterano de la batera y recortaba Ricky, se le ha ido fuera porque ha tocado el jugador del Torrevieja de nuevo Sagrar Rubio de banda. Ahí saca Rubio, ha venido Silvino, se había ofrecido, vamos a ver, se la toca Davo, Silvino de nuevo en el centro, el rectángulo de juego, dominando el juego y la elaboración del ataque de la albatera. Ahí está Rubio, vamos a ver, tiene Ricky a la izquierda, se va Rubio, la deja para Ricky en banda. Sí, que tiene que tocar atrás para Davos. Se ha ido Davos a control, no ha llegado a salir ahora sí. Con ese patadón de Vini. Doce minutos de esta primera parte de este partido amistoso entre el veterano Salvatierra y el veterano Torrevieja en el nuevo Calvario de Albatera. Recordamos el por qué todavía el veterano está jugando amistosos, porque ellos juegan en un grupo de la región de Murcia. Por lo tanto, en Murcia, como todos vienen, sabrán ustedes, pues ha estado confinada y no han habido competiciones deportivas, y aún menos en estas categorías. Ahí la toca José Pedro. José Pedro ha abierto esa pelota para Edu. Edu, vamos a ver si busca el centro. Edu se acerca hasta el área, toca atrás para Silvino. Silvino ahí intentaba un centro chus, le ha tocado mal porque se ha ido el pie. No ha pisado bien y se ha ido fuera esa pelota, sacará de portería Nahuel para el Torrevieja. Ahí tenemos saliendo con la pelota el recién incorporado al partido. Ese balón a tierra de nadie, la toca José Domingo para Vini. Vini con Davo. Davo por el centro con Silvino. Silvino ahí, ese toque se ha quedado corto. Se le ha quedado Mario. Toca Mario a la banda. De nuevo Mario con la pelota en esa combinación con Aure. Ahí está Steven. Steven recorta hacia adentro en el borde del área grande. Se da media vuelta de nuevo. Steven tendrá que buscar algún apoyo. Ahí ha cortado José Pedro. Evitas ellos, los dos compañeros se han tropezado. Cuando iban por esa pelota no ha salido ese balón. Pero se han quedado los dos, por lo menos. Ya parece que uno de ellos se recupera. De nuevo Tejero a introducir otro cambio. Va a entrar Jordi con el dorsal número 7. Entra Jordi al partido. Ha ido sacará, vamos a ver, bote neutral, la deja para que sea el Torrevieja el que empiece a jugar después de reanudar el partido, después del encontronazo de los dos jugadores del Torrevieja. No hace falta que los entre, al contrario, ellos solos se han chocado. Balón atrás para Peti. Peti presionado por Silvi, le roba la pelota. Ahí vamos a ver si llega Silvi, se la deja para que sea Jonay. Jonay la toca para Silvi a la derecha de nuevo. Entraba por delante solo Albert, toca atrás Silvi, la deja pasar José Pedro para Davo, Davo para Ricky. Se queda corta esa pelota y la echa fuera Oscar. Sacará de lateral el equipo de casa, ahí va Rubio. Se ofrece ahí Davo, vamos a ver si saca un saque para Ricky. Ricky intenta irse hacia el centro, balón un poco larga para Silvino, se la queda José Pedro, encontronazo de José Pedro con este creo que es, vamos a ver, este es Aure, largo de Aure, intentaba la vaselina, le ha salido larga, pero claro, se ha quedado en el choque, José Pedro se ha quedado lesionado.
en ese encontronazo con Aure, sin duda alguna. Aure parece bastante más joven, más ágil. Es normal que los encontronazos, pues esperemos que no sea nada, que José Pedro se pueda recuperar. Vaya tarde de frío que estamos pasando este 5 de diciembre, este sábado 5 de diciembre. Oyen bien, estamos en directo a través de Peluche Televisión, disfrutando del deporte rey, disfrutando del fútbol. Vemos que se recupera José Pedro después de haber asistido, de haber sido asistido por su compañero. Se está moviendo airecito aquí en el nuevo Calvario, y no tener afición alrededor, pues estamos ahora mismo enchufando el brasero para poder llevar el partido. Cuidado ahí en defensa, se había complicado ahí un poco, venía sacado para José Domingo. Domingo la saca, corta el Torrevieja, ha cortado Steven, balón por dentro, corta de nuevo Vini, José Pedro con Silvi. Ha habido mano de Oscar en esa jugada con Silvi. Saca rápidamente Vini, no ha pasado ahí. Ha cortado Peti de espuela. Ahí no se lo ha podido llevar tampoco Silvino. Había salido bien con velocidad Mati, balón cara norte, no llega precisamente a Mati después de esa doble pared que había hecho con su compañero. Balón largo, vamos a ver, se encuentra ahí Albert. Vamos a ver, está protegiendo, le ha protegido bien Alex. Nahuel la saca de nuevo para Alex. Enseguida han subido a presionar los jugadores de la batera de veteranos, pero ha sacado bien la pelota. Vamos a ver, parece que José Pedro no va a poder seguir. José Pedro en el equipo de la Albatera. Vamos a ver. Se ha hecho daño en la entrada. De nuevo cambio por parte de Tejero. Entra con el dorsal número 42 Guillermo. Ya van tres cambios en el equipo del Torrevieja. Vemos que José Pedro se va hasta la banda para ver si puede recuperarse. Pues va a hacer el primer cambio ahora sí Jesús, por esa pequeña lesión en principio que tiene José Pedro. Esperemos que no sea nada grave. Va a entrar Joaquín con el dorsal número 7 para el Albatera veteranos. Ahí presionaba, la ha sacado de bien Peti, el capi del Torrevieja. Buen pase además al hueco para la carrera de Aure. Aure la pone en el centro, ahí venía Rubio que la manda a las nubes. Ante la presencia de un jugador torrevejense, saque de esquina a la derecha de la portería de Juan Carlos, que va a ejecutar Mario. De momento 1-0 en el marcador. De momento la victoria se queda en casa, aunque aún queda mucho partido.